lista de quién es que es un grupero. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos a este programa completamente en vivo desde Hermosillo, Sonora, México, a través de Telemax. Aileen Martínez. Beto Bandido. ¡Ea! Claro que sí, gracias por acompañarnos un día más. A toda la gente que nos acompaña a través de la señal de Telemax, como bien lo dices, Bandido, a la gente que nos ve a través de redes sociales el día de hoy, pues los invitamos a que no se pierdan el programa. Ya, pues vamos terminando, ¿verdad? El con permisito, mamá. Ahí se nos va yendo y la güera Natalie Montaño. Güera, que es muy buena agrupación, ¿eh? Nos vemos en el béisbol ahorita. ¡Sale, pues! ¡Bye, bye! ¡Qué bárbaro! Y el día de hoy nosotros, también nosotros vamos a tener, obviamente, pues invitados aquí en Que Show Grupero. Así que acompáñenos y, ¿por qué no?, de una vez empiecen a comunicarse con nosotros, Bandido. Por supuesto, manden un mensajito al 6624-747757. Aparece en pantalla el número 6624-747757. De cualquier parte que se encuentre usted en este planeta y lleguen hacia el Telemax a ustedes, háganos ese favorcito de mandarnos un mensajito. Díganos qué están haciendo. Ya llegaron del trabajo, están descansando o les tocó descanso. A mi amigo Pancho habla de ahí de los naranjos, que para él y a don Fernando Félix es domingo. ¿Por qué? ¿Qué Porque vos descansan ellos. Es su día de descanso y siempre dice, ah, feliz domingo. Ay, entonces, ya me da a entender que es su día de descanso. Qué a gusto. Pues todo lo que esté haciendo el día de hoy, gracias por acompañarnos también. Les recordamos que estamos como Telemax Sonora en redes sociales para que vayan a seguir y a compartir la transmisión que tenemos para ustedes. Y de igual manera, para que vayan a seguir las redes sociales de Que Show Grupero. Ahí estamos en Instagram, en Facebook y en nuestro canal de YouTube. El día de hoy, a todos los cumpleañeros, muchas felicidades. Efectivamente, a toda la gente que hoy celebra algo especial este día. ¿Oye, de qué es? Hoy día es de... ¿De qué? Ayer fue el día del cartero, ¿hoy de qué? De ombligo de semana. Es lo único que sé. Es lo único que se puede decir. Bien, no sé. Y sabes que en el santoral tampoco no recuerdo. Hoy felicité, obviamente, a los de San Diego. Es de Diego. Sí. Saludos a la gente de Pitiquito. Hay fiesta del Día de San Diego. De este fin de semana tendremos fiestas allá en Pitiquito. Incluso ayer nos mandaron el mensaje de invitación. Por la fiesta de San Diego. Qué a gusto. Así que, pues hay que estar preparado para la fiesta de San Diego. Que nos digan quién va a tocar, cómo va a estar el asunto. Y este fin de semana también va a haber mucha fiesta para allá, para los lados de Ures. Usted compártanos a través de algunos videos, imágenes, hombre, lo que usted, como usted quiera, ¿verdad? Compartirnos las festividades próximas que hay en diferentes municipios, o si ya se llevaron a cabo estos bailes y demás tradiciones, pues ¿por qué no mándenos un mensajito? Pueden ser videos, y aquí nosotros tratamos de acomodarlos, que la gente también los conozca, la gente que nos ve en Estados Unidos, Bandido, en Puerto Peñasco, en Obregón y demás, que se animen y que vengan para acá alguna de estas festividades. Por supuesto, y la gente que por allá de estos municipios de Sonora están allá en Estados Unidos, mucha gente se viene a disfrutar de la fiesta de su pueblo, ¿verdad? Y bueno, déjenme comentarles también que el gremio de la locución estamos de luto. Así es. El sensible fallecimiento de nuestro buen amigo, compañero, colega, Julio César Villaseñor, día de hoy, pues, lamentablemente se nos adelanta en el camino. Un tiempo fue compañero también aquí en Telemax. Fuimos compañeros en Radio CA, en Grupo Uniradio también. Así que, desgraciadamente, ¿verdad?, Julio César Villaseñor, pues, descanse en paz. Un abrazo a su familia, una pronta resignación, ¿verdad? Y que, pues, ya está descansando. Claro, de todo el equipo de Telemax, el gran maestro del micrófono, la verdad, mucho que aprenderle y lo vamos a recordar, por supuesto, con mucho afecto y con mucho cariño. Abrazos a todos sus familiares. Pues nosotros tenemos que continuar y les comentamos que el día de hoy vamos a tener invitado, ¿verdad? Vamos a platicar con él. ¿Quieren saber de quién se trata? ¿Quieren saber quién va a estar el día de hoy, pues bueno, amenizando el programa? Pues acompáñenos esta hora completita porque se va a poner bastante bueno, al igual que ya lo saben, diferentes cápsulas que tenemos para todos ustedes, diferentes recomendaciones, ya sea para irse a cenar, algo que tengan ahí en fuerte y demás. ¿Quién quite? Digo y yo, pues. Que después del hecho grupero sigue el noticiero y de la noticia sigue el béisbol, el segundo de la serie entre Naranjeros de Hermosillo y los Sultanes de Monterrey, por supuesto, aquí en Telemax, que es la casa de los Naranjeros. Naranjeros, las transmisiones vuelven a Telemax, que es la casa de ellos, por supuesto. ¿Cómo quedó ayer el juego, eh? No lo... 6-4 ganó Monterrey. ¡Ay! Iba ganando
Hermosillo 4-3 en la novena, y en la novena le metieron 3 carreritas y quedó 6-4. Los regios creen que tienen todas las de ganar, pero no, señores, todo puede cambiar el día de hoy. Perdidos consecutivos, Ándale. Sí, pero bueno. Se pueden emparejar. ¿Quién toca y quién está con nosotros hoy en qué show? ¡Grupero! Desde pequeño supo que lo suyo era el canto. Su pasión comenzó en los coros de la iglesia, donde descubrió el poder de su voz. Participó en obras como El Mago de Oz, interpretando y cantando, y fue ahí cuando decidió formar su propio grupo, Los Improvisados, con un estilo norteño auténtico. No ha compartido escenario con agrupaciones importantes, pero ha colaborado con talento local en redes sociales, lives y eventos. Sus satisfacciones son el aplauso del público, saber que la gente disfruta de su música y poder convertirse en el orgullo de sus padres con sus logros más grandes. Sus planes a futuro son seguir creando música, colaborar con artistas locales, nacionales e internacionales, y un día realizar presentaciones. Actualmente se encuentra participando en un concurso nacional. Su mayor motivación son su familia y sus amigos. En el mundo artístico se ha inspirado de grandes como Yuridia, Juan Gabriel, Marisela y su artista favorita, María José. Él es Andrés Canizales, y hoy nos acompaña en qué show, grupero. ¡Bien! Invitado esta tarde noche en qué show, grupero, lo dejamos con Andrés Canizales. Corazón, a través de esta canción quiero decirte cómo me siento. Sé que nada pasará si mañana no me ves, y tengo que asimilar que por este soñador ya no tienes interés. Nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención, y tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré desapercibida mi tristeza. Ciudad, por tu desaparición, ¿cómo puedo asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón? Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal, y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza con madurez.
corazón a través de esta canción. Yo solo quería decirte cómo me siento, pero solo eso. Solo eso. Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Muchas gracias. No. Gusto en saludarte. Así ¿verdad? Es. Híjala. El gusto mío. Yo me acuerdo, ahora me mira así y yo lo miraba para abajo y ahora mira. Ya grande, no todo. No, yo ya, todo un jovenzote. Así escuela, es. No, pues muchas gracias, ¿eh? Bueno, vamos a invitar a otro de tus compañeros, ¿te parece? Claro que sí, ahorita. Muchas gracias, muy bien. Andrés. Ahorita gracias, vamos Andrés. A platicar contigo y vamos a conocer obviamente okay. más de tu Muchísimas música. Muchísimas gracias. Gracias. Perfecto. Muy bien. Andrés Canizales, no, bravo, fuerte el aplauso para él. Bien. Un tema formidable, también hombre normal, ¿verdad? Sí, fíjate que pues el día de hoy tenemos un programa de verdad que les queremos compartir, que no se despeguen de la señal de Telemax porque tenemos casi un 2x1, señores, el día de hoy o más, ¿verdad? Tenemos muy buena música, tenemos invitados y es que el día de hoy también nos gusta mucho reconocer el talento que tenemos aquí en Hermosillo, aquí en Sonora y por qué no darle oportunidad a estos nuevos talentos. Y en esta ocasión, bandido, también tenemos pues a otra invitada aquí en el programa que precisamente va a cantar una canción muy bonita y que yo sé que muchos de ustedes conocen, les gusta y de verdad que es todo un reto. Con nosotros también está por acá Liz Miranda, que nos va a cantar también el día de hoy. Viene a acompañarnos aquí en el espacio. Liz Mariana. A ver, vamos a compartirle este micrófono porque a se ver, me hace aquí que... aquí vamos este a acomodar a Liz Mariana. Ahí okay. está. Liz Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Buenas ¿Cómo tardes. Ha ido? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias a Dios. Qué gusto tenerte aquí. Es verdad que vienes a qué show grupero, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo te sientes? Ay, estoy muy emocionada. ¡Eso! ¿Qué tema nos vas a interpretar, Liz Mariana? La malagueña. No. Oye, qué bonita canción. La malagueña. No. Así es. La salerosa. Así es. La malagueña, la salerosa. La malagueña, salerosa. Ok, perfecto. Ailí, pues lo dejamos con Liz Mariana. Claro que sí, ¿te parece? Liz Mariana. Así que vámonos, adelante, chamacos. Esto es Sketch Show Grupero. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa,
pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. El rodeo es muy bonito y de ambiente familiar.
norteña y obviamente fue un éxito de la Tamborrana Express, pero hablando de raza norteña, Miguel Terrazón, gusto en saludarte nuevamente. El gusto es mío, ya para que mi casa. Ya también. Así es, ¿qué chocó, pero es tu casa? Sí, yo lo sé, muchísimas gracias. Yo creo que pues es parte del trabajo que tiene que hacer uno y parte de andarse moviendo. Chicoteado, porque sí, así para arriba abajo todo el día. ¿Y qué traes acá, chicoteado, ahora? Traemos un evento, es un rodeo baile en Suaki de la Candelaria este próximo 17 de noviembre en punto de las 3 de la tarde. Arrancamos. Ya es el séptimo, octavo año más o menos que estamos haciendo este evento. Es un evento con causa noble para recaudar fondos de la misma iglesia del pueblo, hacerle mejoras. Y pues el que vaya aquí a la Candelaria se va a dar cuenta que la iglesia cada vez... La vimos bonita en el video, ¿eh? Sí, muy bonita. Y ha ido cambiando, o sea, ha ido renovando. Sí. Se le van arreglando bancas, se le va haciendo pintura, se le va remodelando el techo, el cielo. Que retoques a la Virgen, a la entrada se le ha hecho, ¿cómo se llama? Cementado nuevo, y todo el rollo. Todo poco a poco. Obviamente, pues, sin el apoyo del público, de toda la gente que asiste a estos eventos, pues, no se puede lograr esto. Y la Braza Norteña, pues, a manera de pues, yo soy ejidatario de allá, de eso aquí en la Candelaria, pues, se me presta para hacer este evento, apoyar ahí el pueblo, ¿no? Siempre. Este evento, platicabas ya, Miguel, pues ya tienen algunos años realizándolo. Platícanos un poquito acerca también, pues, de qué podemos disfrutar también eso aquí en la Candelaria, ¿no? Aparte de que cooperamos, ayudamos, pues mira, y demás. ¿Qué vas más a llegar a tener? Y es un ambiente totalmente familiar. Inmediatamente llegas al ruedo, al toril le llaman allá. Ajá, toril le llaman. Ahí va a ser el evento. En el evento, sí. Empieza, okay. Empieza, rodeo. Empiezan las montas a las 4 de la tarde. Bien. Tentativamente entre las 7 y media, 8 de la noche se concluye con montas y sigue el baile adentro del ruedo hasta las 12 de la noche. Ya voy. Está el grupo La Braza Norteña y el grupo Esencia de ahí de la calle 12. Entonces, toda la gente que asiste ahí se da cuenta que el año que entra o en febrero ya quieren volver a las fiestas. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos en pleno desierto, parece que estás en un pueblo mágico que útale. Oye, Miguel, es el evento este que hacen programado así tirándole al puente del 20 de noviembre. Sí, aprovechando que el día lunes no se trabaja, la gente puede ir a gusto, a quedarse allá y todo. Pues todo el mundo ya sabe, ¿no? Que Suaki de la Candelaria tiene las puertas abiertas. La gente llega y... ¿Con milonga? Hay vendimias por ahí, por fuera. Todo, sí, todo, sí, todo. Hay vendimias, ¡rico! Así es, por fuera. Es una pachanga grande. Sí, sí, la mera verdad, mira. Ahí nomás para muestra un botón de las montas que sea. Ese es el toril de allá del pueblo. Okay. Pues son... nos honra también que vamos a contar con dos jinetes muy prestigiados allá en Suaki de la Candelaria. Ay. Pues obviamente... ¿Vas a montar? El Mollo Terrazón. Mi hijo por el ahí, bonito, el sí. Mollo y Lucio Morales por ahí van a estar que... O sea, que va a montar ahí va el Mollo, mira. El Mollo, ahí va el Mollo montando. Y ahí va, sí. El Mollo va a montar y luego va a cantar. Exactamente, las dos cosas. Y luego bailar y de todo. Sí, oye, sí. Miguel, qué padre. De verdad que yo creo que son tradiciones muy bonitas que no tienen que dejar sí, de hacerse. Sí, y ahora que ya la van implementando durante estos años. Por ejemplo, para ir, ¿cómo es el apoyo, el donativo? Si hay que comprar boletos ya estando sí, allá. Mira, allá se compra el boleto. Okay. Mira, vamos a cobrar 200 pesos en esta ocasión. Okay. Significativo. Significativo, ¿no? Porque son dos eventos en uno. Es un rodeo y es baile, pues. Ajá. Y aparte, mira, no nomás es un simple rodeo. Ahí en el ruedo hacemos interacciones con las familias, con los niños, hacemos concursos, hacemos de baile, que de carreras, que hacemos... interactuamos mucho con la gente, se pasa la gente entretenida ahí en el ruedo, se pasa volando el día, ¿no? Bien, entonces este domingo 17 de noviembre... Domingo 17 de noviembre, pues aquí en la Candelaria. A las 3 de la tarde ya abrimos puertas. Abren puertas. A las 3 de la tarde abrimos puertas porque la gente ya anda dando vuelta. Oye, ya empezó el grupo, no ha empezado. Y desde esa hora empieza la música, ¿eh? Empezamos a tocar desde esa hora. Cuando está el rodeo se está tocando, vamos a estar tocando. Y para la gente que no sabe dónde está Suaki la Candelaria, es para acá, para la costa de Hermosillo, calle 28 Norte Final. Carretera a Bahía de Quino. Sí, llegamos a la 28 Norte. A la 28 Norte. Pero puedes agarrar por ahí por la 7 Cerro, donde está la termoeléctrica, ahí te vas y vámonos. Tenemos a la 28, sí, así es. De aquí a Hermosillo estamos a una hora 20 más o menos. Más o menos, despacito. Sí, despacito. Tranquilo. Sí, no hay apuro, hay que irse temprano. Perfecto. Pues muchas gracias. No, ya los esperamos, gracias a ustedes. Y esperamos a una vuelta. Sí. Sí, y esto apenas la antesala o el calienta, ¿cómo se dice? El terreno. El calentamiento. Para en febrero. Para 2 de febrero. Sí, así es. Ahí sí son 3 días de fiesta. Muy bien. Ahí está la invitación. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Muchas gracias a ustedes. Allá los esperamos. Allá los esperamos. Muy bien. Vamos a ir rapidísimo a un corte. Ahorita seguimos con nuestros invitados el día de hoy aquí en ¿Qué Show? Grupero. Me siento llorar por ti.
nuestros invitados sacando la sopa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos por acá a Andrés Canizales, tenemos por acá a Liz Miranda. Liz Mariana. Ay, mira, estoy como ayer. Ahora échame la culpa, vino. Y con Astrid también, que viene a acompañarnos el día de hoy, bandido. Mucho talento tenemos el día de hoy. Fíjate que sí, ellos están participando en un concurso y están aquí invitados con nosotros porque ya pasaron a semifinales. Andrés, muchas felicidades a todos. Liz Mariana, muchas felicidades. Y Astrid, pues gracias. También. Muchísimas gracias. Han sido algunas presentaciones, se han ido eliminando y ahora han están sido en semifinales. Cuatro eliminatorias. Ya va la semifinal y luego la gran finales. ¿Es un concurso a nivel nacional? Así es, a nivel nacional. Dale. Un talento. Oh, pues qué bien. Talento Ay. Puro, talento mexicano. Eso. Nada qué más. Bien. ¿Y cómo se sienten? Pues la verdad, bien. En la pasada le batallamos poquito para pasar, pero al fin y al cabo pasamos. Órale. Como debe ser. ¿Se fueron eliminando de entre cuántos? Se fue eliminando y a la última quedaron unos en zona de riesgo y a lo último ya eliminaron las que totalmente ya no iban a quedar. Y quedaron los que... ¿Cuántos quedan entre semifinales? Ahorita quedamos más o menos aproximado como 24, ¿no? Como okay. 24. Okay. Son ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido? Pues la verdad que muy bien, he aprendido bastante, es una experiencia que recomiendo vivirla a todos los que aman todo esto de la música, del canto, ha sido muy padre y aparte pues conocí a ellos que ya saben que son mis dos grandes amigos del concurso. Ok, realmente. Oye Astrid, ¿con qué género te estás identificando en este concurso? Híjola, nos han puesto a prueba de todos los géneros y gracias a Dios. ¿Con cuál te has sentido con más confianza? Yo creo que con género balada pop. Balada y pop. Y mariachi, pero mariachi es pues la semifinal. Bien. Apóyame aquí con Liz Mariana. Liz Mariana, ¿y tú qué onda? Qué Ay, bonita pues, la malagueña. Muchas gracias. ¿Te estás viendo con ese género? Pues normalmente no. O sea, no es el género con el que me encuentro en mi zona de confort. Al igual que Astrid, de la balada pop, se me acomoda pues, un poquito más. Es mucho más cómoda. Pero sí, este concurso ha sido toda una travesía. Un reto, una travesía de emociones. Es el momento de brillar, Liz Mariana. Así es. ¿Verdad? Sí. Siempre. Es el momento en el que también, pues, obviamente toman experiencia, van aprendiendo profesionalmente, personalmente. Muchachos, de verdad, muchísimo éxito. Qué bueno que han llegado a esta etapa. Pero platíquenos un poquito también de ustedes acerca de cómo llega ese gusto musical, cómo es que entran también a este concurso. ¿Fue a lo mejor y por medio de algo que vieron en redes sociales, por la invitación de amigos, alguien que dijo, ¿sabes qué? Tienen que entrar, tienen que concursar. Pues yo entré de puro a ver qué pegaba, a ver si pegaba chicle. Chicle pega. Yo desde que estaba chiquito, desde que oí, yo ya sabía lo que quería. Yo cuando pedía a mi regalo, pedía un micrófono, decía yo, en vez de micrófono. Y yo lo pedí, yo ponía a mis hermanos a hacer mis artistas, mi banda y todo atrás para yo con más cantar. Entonces, chiquito, nomás que lo pausé, porque yo estudié gastronomía. Aquí donde me ven, soy chef. Entonces, pues uno a pausa. Gastronomía. No, gastronomía. Gastronomía. Okay. Soy todo un chef aquí. Okay. Entonces, pausamos eso, pero pues aquí estamos y siguiendo y creciendo y forjándonos en lo de la carrera artística. ¿Se conocen desde hace tiempo o desde aquí del concurso? Hicimos un buen match, una buena conexión y los tres, o sea, hay más compañeros y con todos nos llevamos perfectamente bien, pero nosotros tres somos los que más hicimos match y la amistad surgió. Oigan, muchachos, ya a lo mejor y ahorita que están pues en este concurso, ya que han hecho una amistad entre ustedes, a lo mejor y algún video, algunas canciones que quisieran compartir, algunos duetos, ya lo han platicado, ¿verdad? A ver, díganos ustedes. Cuéntanos. Pues, nosotros nos hemos juntado, ¿no? A grabar duetos. Ok. Entonces, pues nada profesional hasta el momento, ¿no? Pero quién sabe. ¿Y qué canciones? ¿Qué canciones son las que han grabado o que pues como hobby, ¿no? Lo que están haciendo como pasatiempo. ¿Cuáles canciones han sido? La verdad que le hemos centrado a todo lo que nos ha salido. Oye, en el karaoke. ¿Lo suben en redes sociales? Hemos estado subiendo algunos, la verdad. Igual ahorita pues por el concurso somos como que un poco como exclusivos del concurso, se puede decir. Ok, va. Pero sí tratamos de estar compartiendo pues contenido en nuestras redes y o sea que si van a algún lugarcito acá en karaoke,
Ya. No, luego en los karaoke nos dicen, no nos quieren que dejemos cantar tanto porque quieren dejar cantar a la gente que no canta. Pues, y es respetable, pero para eso tenemos nuestro escenario, nuestros concursos, nuestros lugares para hacerlo. Para desenvolverse claro. Ustedes. Pero nos hemos sentido perfectamente bien. ¿La siguiente eliminatoria cuándo es? El 24 de noviembre, cae domingo. El otro, de este domingo al otro. Ajá, cada dos semanas son. Okay. ¿Aquí en Hermosillo o dónde? Aquí en Hermosillo, sí es. Muy bien. A las personas que quieran, pues obviamente mirar, ver aquí a los chicos, a nuestros invitados, ¿verdad? Desplayándose, cantando y demás. Y obviamente llevando pues todo lo que es el concurso, ¿no? Estando atentos. ¿Cómo los podemos encontrar a cada uno de ustedes en redes sociales para que nos vayan compartiendo a lo mejor y algún link de cómo los podemos ver, muchachos, sus redes sociales? Pues yo olvido redes sociales, tanto Instagram como Facebook, aparezco como Andrés Canizales. Andrés Canizales. Ok. Sí, yo en mi Instagram aparezco como It's-LizM. It's-LizM. Ok, muy bien. Y yo igual, en Facebook e Instagram estoy como Astrid Quintanar, ahí me pueden encontrar, ahí me pueden seguir. Perfecto, pues muchas gracias por estar con nosotros. Y ahorita vamos a escuchar la voz de Astrid. Sale, vamos a hacer una pausa. Regresamos, esto es ¿Qué Show? ¡Grupero! Platicarles a todas ustedes, chicas, chicos, que nuestros amigos de Davalash tienen una excelente promoción para todos ustedes. Y es que en este Buen Fin hay muy buenas promociones para todos ustedes de mayoreo y en todos los productos o los combos que a ti te interesen. Si tú aún no conoces Davalash, quiero platicarte que pues, es un fortalecedor, ¿verdad?, de crecimiento de pestañas, de cejas, tanto para hombres como para mujeres. Y en tan solo 4 a 6 semanas vas a empezar a ver los resultados. ¿Por qué crees que yo no traigo pestaña postiza? Déjame decirte, Esto lo puedes adquirir en www.davalash.com o también te puedes comunicar al 6441-556702. Recuerda que es muy importante comprar original con distribuidores oficiales y autorizados porque también puedes ser distribuidor o distribuidora con un gran margen de ganancias. No pierdas la oportunidad de que tus pestañas crezcan y crezcan, así que recuerda www.davalash.com o te puedes comunicar en Sonora al 6441-556702 con los amigos de Davalash. Bueno, pues hay que aprovechar, así que quiere andar con pestañas y con cejas. Bueno, pues ahí está Davalash. Claro. Vámonos con nuestra invitada. ¿Qué te parece de los invitados el día de hoy en Quecho Grupero? Ella es Astrid. Tan triste y tan solo, después de volar tan alto, qué duro es caer. No te puedes quejar, la vida te ha dado de todo. Sintiéndote un rey el
buscarte. Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz. Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz. Antes de que vamos a hacer la recomendación. Si ya dio hambrita, órale. Uh-huh. Si se van al béisbol, después del béisbol, nos vamos a cenar a Taquerías El Fariseo. Porque está abierto desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la mañana. ¡Qué óvole! ¡Qué rico! Taquitos de carne asada, campechanas, unas cositas sabrosas. ¡Uy, uy, uy, uy! Las salsitas, el guacamole. Hay una salsita tatemada, mira. Sabrosísima. Casi 20 años ya de tradición del Fariseo, allá en Boulevard Solidaridad, esquina con Topaue, en la colonia Solidaridad. Recuerde, los martes y los miércoles, los tacos al pastor al 2x1. Y los jueves hay promoción en los burros de carne asada. ¿En dónde? En Taquería del Fariseo. De lunes a jueves abrimos, de domingo a jueves abrimos de 11 de la mañana a 4 de la mañana. Los viernes y los sábados de 11 de la mañana a 5 de la mañana en Taquería El Fariseo. Así que órale, vámonos. ¿Qué prefieres? ¿Taquito de carne asada, tortilla de maíz? Costillitas, costillitas. ¡Ya nos vamos! ¡Cuídense mucho!